La virtualidad nos permitió llevar la música andina a 29 países y más de 44.000 personas nos acompañaron y vivieron con nosotros este encuentro a pesar de la distancia. Disfrutamos de 7 días de festival, 18 artistas y 2 conversatorios en donde conocimos procesos de formación y lanzamientos musicales. Agradecemos a cada una de las personas que hizo posible esta edición del festival, que permitió que disfrutáramos de esta cultura virtual. A la Fundación Social Sembrando Camino por materializar este proyecto único en su temática. Al Instituto Distrital de las Artes y Dartes, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes de la Alcaldía Mayor de Bogotá. A nuestros aliados, el Teatro Villamayor, la Academia Luis A. Calvo, la Fundación Artística Voz con Dos, la Academia de Música y Artes Huayno y a Tejidos Chacana. Gracias al equipo humano detrás de la organización de este festival y a cada uno de los artistas y agrupaciones que participaron en esta y anteriores ediciones del Festival Raíces Bogotá Andina. Felipe Charango, Danza Colibrí, Lucio Fellet, Arac Pacha, Mariela Condo, Marta Gómez, Ensamble Tríptico, El Son del Frailejón, Los Sicuris, Hualca, Nano Stern, Moque, Grupo Putumayo, Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana y los grupos de formación como la Orquesta Juvenil de Instrumentos Andinos de la Red de Escuelas de Formación Musical de Pasto, Siica, Piedra de Agua, Inti Ñam, Puricuna, Ñam Vicuna, Orquesta de Instrumentos Andinos, Resguardo de Huellas en Caloto. Nos vemos en una próxima edición del festival.